Este año llegó una nueva entrega de la serie Battlefield, conocida como Hardline, pero que a diferencia de los anteriores juegos, no está enfocada en un conflicto militar, sino en la fuerza policial. El problema con este nuevo enfoque es por qué el juego continúa llevando Battlefield en el título. Eso tiene una explicación sencilla, pero primero analicemos el modo campaña. En la historia principal jugamos en el papel de Nick Mendoza, un policía de Miami que investiga un caso de tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción. A diferencia de las campañas de Battlefield 3 y 4, Nick no es un personaje mudo. Tiene opinión sobre cada situación que rodea el escenario y en cada momento entablamos conversaciones con nuestros compañeros de turno, haciendo que la historia progrese de forma más natural. Cada episodio de la campaña está hecho como si se tratara de una serie de televisión. Al salir del juego o ingresar, se nos presentan escenas del siguiente capítulo o del anterior para recapitular lo acontecido. Ahora, aparte de la aproximación directa, podremos usar sigilo para someter a nuestros enemigos. Sin embargo, no podemos simplemente aturdirlos sin que delatemos nuestra posición. Es más sigiloso llamarles la atención para que boten el arma y luego arrestarlos. Nunca nos quedaremos sin esposas. Si algo queda bien claro con la presentación estilo serie de televisión es que el juego no se toma demasiado en serio la historia. Pero eso está bien. Battlefield nunca ha sido un simulador, por lo mismo esta campaña encaja mejor con la acción y comparado con el modo historia de los juegos anteriores, es mejor. Ahora vamos al modo en línea y a la verdadera razón por la cual este juego lleva Battlefield en el título. Hardline, en términos de contenido, es una versión reducida de Battlefield 3 y 4. Los mapas son más pequeños, hay menos vehículos disponibles y las armas también están reducidas en número. Eso sí, aún mantiene algunos de los puntos claves que hacen la serie adictiva. Entre uno de los nuevos modos de juego que destacan es Hardwire, similar al modo Conquista, pero donde un vehículo determinado sirve como punto de control, en vez de tener un punto estático. Se ganan puntos al mantener el vehículo a la máxima velocidad. Este modo también sirve como un método fácil de obtener dinero en ciertos servidores, donde ponen como regla no matar a nadie y tomar uno de los puntos y simplemente conducir. Quizás no es lo que los desarrolladores esperaban, pero si la alternativa existe, se va a continuar explotando. Otro modo nuevo es Rescate de Rehenes, el cual tiene un enorme parecido con juegos como por ejemplo Counter-Strike. Se desenvuelve bien y tiene un ritmo más táctico, pero no logra competir contra los modos de juego más tradicionales, por lo que es menos popular. Lo mismo pasa con Punto de Mira, que tiene una ejecución similar. Son modos de juego donde si te matan debes esperar a que la ronda termine para volver a ingresar, y eso lo hace muy lento para algunos, por lo que encontrar servidores con gente para estos modos de juego es sumamente difícil. El resto son los conocidos Conquista, tamaño normal y pequeño, y eliminación por equipos, pero aparte se añaden los golpes y Blood Money. El primero es un reemplazo para el modo asalto de Battlefield 4, donde un equipo defiende y otro ataca. Blood Money, en cambio, es una especie de capturar la bandera, pero con dinero. Los policías defienden una bóveda y los criminales defienden el dinero robado, que les sirve como evidencia a la policía. El principal problema que tiene Battlefield Hardline es que se nota bastante que es un producto de relleno, cuyo propósito es mantener el interés en la franquicia, y es una pena que haya sido forzado a hacer otro Battlefield porque probablemente con más tiempo y algunos cambios en la dirección podría haber sido un producto nuevo e interesante. La campaña de un solo jugador es sorpresivamente mejor que las anteriores entregas, y se nota que Visceral Games tiene más talento en contar una historia que DICE. El modo multijugador, si bien es más reducido en comparación a sus entregas anteriores,
por lo menos gana mayor estabilidad, pero aún hay algunos problemas de balance que hacen algunas armas demasiado potentes y otras muy débiles, y por tanto inútiles. Battlefield Hardline no es un mal juego, pero sufre el precio de estar ligado a una franquicia donde se espera mucho más, y se mete a un terreno donde tiene más y mejores competidores, lo que probablemente hará que pase muy desapercibido.